Los dioses griegos tienen un lugar incluso en la Ciudad de México. El ángel de la independencia no es tal. Se trata de una diosa de la victoria, de una Nike. Diosa de la victoria alada. Por cierto, esta diosa inspiró a una conocida marca de ropa deportiva que lleva el mismo nombre. Y Cibeles también reina en la Ciudad de México. Su carro es tirado por dos leones. Ella es la diosa de la tierra, la diosa de la fertilidad. Los dos leones que tiran de su carro son dos personajes, Atalanta e Hipómenes, que fueron castigados por la diosa, condenados a tirar eternamente de su carro. Y Poseidón o Neptuno, dios del mar, está en la Alameda Central. Los plebeyos romanos tenían especial devoción a la tríada aventina, compuesta por tres dioses, Ceres, Libra y Liber, o Pater Liber. Este era el dios no solo de la fecundidad, sino también de la virilidad. Y por eso, cuando los jóvenes se hacían adultos, eran tutelados por esta deidad. El culto a Pater Liber escandalizó a cristianos como San Agustín. Y algo de razón tenía. Se erigían en honor a Liber falos de madera o de piedra. Se le ofrecían en los campos cereales, fruto y semen de animales. No me pregunten cómo lo conseguían. Después, la fiesta culminante era el 17 de marzo. Había una enorme procesión en la que los devotos cargaban o llevaban un carro con un falo de madera. Y este falo de madera era colocado el día de la fiesta en la plaza de la ciudad de Lavinia, cerca de Roma. Y ahí, en un lugar prominente, iba una matrona de probada virtud con una guirnalda, con una corona de flores, a coronar aquel enorme falo. No había que hacer enojar a Pater Liber, porque de él dependía la fecundidad de las cosechas. En la mitología griega también hay secuelas, trilogías. Ahí está Edipo Rey, vencedor de la Esfinge, con su secuela Edipo en Colono y su spin-off Antígona. Todas ellas obras teatrales del genial Sófocles. La mitología está presente en toda la cultura pop, incluso en juegos en los que la mitología no es frontal, como Bloodborne de Miyazaki. La presencia lunar revela que Miyazaki era un gran conocedor de la mitología griega. A mí me gusta decir que Superman es como Zeus, como el rey de los dioses, porque es muy poderoso, inmortal, pero no es omnipotente. Y en la mitología grecolatina no hay en realidad ningún dios omnipotente, ningún dios creador. Ese es el dios cristiano, el dios del judaísmo y el dios del islam. Que nadie se me enoje, pero yo creo que la versión que más se parece al dios judío-cristiano es Doctor Manhattan, que es verdaderamente omnipotente. Pero si queremos entrar de lleno en la mitología grecolatina, en esta simbiosis, en este entrelazamiento entre lo pop y la mitología grecolatina, pues nada como Caballero del Zodíaco, digo yo. Ahí está Pegaso, el caballo alado de Perseo. Por supuesto, Atena, Atenea, Hades, Orfeo, Radamantis y Minos, que según la mitología griega juzgan a los muertos en el inframundo. Caballero del Zodíaco está lleno, verdaderamente, de mitología grecolatina. Y
Y para los jóvenes que todavía creen en el amor, su dios predilecto debe ser Eros en griego o Cupido en latín. Hay tres tradiciones que hablan del origen y de la historia de Eros. Para Hesiodo, Eros es un dios primigenio, primitivo, uno de los dioses fundamentales del cosmos. Para otra tradición, que es la que a mí me gusta, es la del filósofo Platón, Eros es el origen de dos deidades, la pobreza y la abundancia. Y finalmente, la tradición estándar nos dice que Cupido era hijo de Marte, el dios de la guerra, también conocido como Ares, y de la diosa Venus, o Afrodita, diosa del amor, porque el amor tiene este componente de atracción, pero también de odio. Y a Eros se le representa como una especie de angelito, un diosecito alado, y tiene dos tipos de flechas, unas de oro que provocan el amor y unas de plomo que provocan el odio. Así que mucho cuidado con pelearse con Eros, no vaya a ser que a tu crush le lance una flecha de aversión hacia ti. Les cuento otra historia, pues Leda, esposa del rey de Esparta, llamó la atención de Zeus. El dios se transformó en un cisne que era perseguido por una voraz águila. Leda quiso defender a la inocente ave y, sorpresa, Zeus, en forma de cisne, embarazó a la reina Leda. Y para complicar el asunto, Leda yació con su marido esa noche. Vaya mezcla. Al poco tiempo, Leda puso un huevo, aunque en algunas tradiciones se dice que fueron dos. Leda fue la mamá de dos niños, Castor y Pólux, salido del cascarón. Castor era mortal y Pólux inmortal. Los mellizos se amaban intensamente, así que cuando Castor muere, su hermano Pólux le ofrece a Zeus su inmortalidad para poder estar junto a Castor en el inframundo. Zeus, conmovido, les permitió alternarse entre el Hades y el Olimpo y hasta puso una constelación en honor de los mellizos. Es Géminis. Moraleja, cuidado con ir acariciando animalitos desamparados en la calle, no vaya a ser Zeus. Hay de dioses a dioses. ¿Y qué mejor lugar para hablar de mitología griega que el Museo Casa de la Bola en Tacubaya, Ciudad de México, de la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck? Xenófanes de Colofón, un filósofo griego, escribió: los etíopes tienen dioses negros de labios anchos y narices chatas. Los tracios tienen dioses rubios y de ojos azules. Si los bueyes tuviesen dioses, sus dioses tendrían forma de buey. Esto que Xenófanes detectó se llama antropomorfismo. Los seres humanos tenemos esta tendencia a proyectar en las divinidades nuestros defectos, gustos, formas de ser. Poseidón o Neptuno es el dios del mar. Su esposa es la diosa del mar tranquilo y se llama Anfítrite. Pero Poseidón le ponía los cuernos de vez en cuando a su esposa y se los puso con un chamaco, Pélope. Y lo que seguramente no sabían es que Poseidón sedujo al príncipe Pélope con el viejo truco de: traigo un carro de caballos, ¿te gustaría aprender a conducirlo? Poseidón era enojón y cuando se enojaba con su tridente hacía que el mar se embraveciera. En
En el siglo IV, el cristianismo, que siglos antes había sido una religión perseguida, se convirtió en la religión oficial del imperio. Pero no solo eso, pasó de ser una religión oprimida a ser una religión que persiguió. Los ritos paganos, sus dioses, sus templos, sus sacerdotes, fueron perseguidos, exterminados. Así acabó el paganismo. Los dioses murieron. Sin embargo, no quisieron morir. Y siglo después, durante el Renacimiento italiano, los dioses griegos y romanos que habían sido expulsados de la cristiandad regresaron incluso a las iglesias. Y hoy por hoy, esos dioses paganos siguen vivos. Ya no en los templos, pero sí en la iconografía, en los monumentos, en los videojuegos, en los caballeros del zodiaco. Thank you.